Salir con este despeje, y aquí vienen los de blanco, aquí viene el equipo trinitario, son muy rápidos, eso es algo de los que pueden ayudar. No hay falta, y si había falta bien aplicada la ley de las Chivas, llegó tarde el Pato Araujo. Servicio que va a tener Héctor Reynoso con algún problema, el que sacó, el centro. Es Hashim Arcia, que lo mismo lo vemos por izquierda, por derecha, que por el centro. ¡Ah, qué intervención más afortunada de Héctor Reynoso! Abriendo el de Marco Fabián, que estuvo cerca de hacer un gran gol. Y sobre todo, Raúl, también excelente el servicio de Rafael Márquez Lugo, que no manda un centro, sino simplemente bombeando, superando al central, al gigante Sirius de este conjunto, sí. Y le queda el balón a Marco Fabián. Pero le queda atrasado. Por peligro, qué bien la leyó Cristian Pérez. Y luego, hay que salir a marcar en tres, así presionando rápidamente. Y cuando marcan uno, rápido. Ya vi por ahí las mujeres y los niños primeros. ¿Tú crees que vaya a estar fuerte? Empezó jugando Marco por el costado. Iván Chip decidió hacer el movimiento que me parece es positivo para el Guadalajara para ir al frente. Este balón, por cierto, no salió Cupi, llegó a tiempo. Para, bueno, pues aprovechar ese tipo de jugadas. Fabián voltea a ver al árbitro que dice vamos a jugar. No hay nada. Y llegando por el otro lado, un hombre que hemos visto poco, que pelea ya por ese balón, que lo engancha de forma peligrosa, Winchester, por poco, uy, el balón todavía, y Luis Ernesto Michel, con problemas de una jugada perdida, que no tenía nada, absolutamente nada. La verdad es que muy mal Luis Ernesto Michel. Ahí tenía que haber ido por la pelota para pegarle con el puño. ¿Y esta? Pero que nunca perdió de vista el balón fue Reynoso. Lo había enganchado muy bien Jones, porque estaba de...